Hola, mis queridos amigos, bienvenidos a Arte y Cocina con Lizzie. Bienvenidos a mi canal, su canal, y a mi cocina, su cocina. Qué bueno estar aquí con ustedes. Siempre es un agrado para mí enseñarles algo nuevo. Y espero que lo disfruten como lo disfruto yo. Mis amigos, hoy les voy a cocinar algo sumamente delicioso. Y es bueno para las personas que estén en dieta también, lo pueden comer. Excepto los macaroni and cheese si los quieren dejar de lado. Pero los macaroni and cheese que les voy a cocinar hoy son diferentes con otro queso. También les voy a cocinar salmón y bacalao sin sal. Y también vamos a hacer unos espárragos y lo vamos a juntar con comida que no sobró ayer con la que vamos a hacer hoy. Así que no te me vayas que te voy a decir los ingredientes. Bueno, mis corazones, aquí están los ingredientes. Vamos a necesitar leche, vamos a necesitar macaroni y cheese, arroz o lo que ustedes quieran acompañarlo. Yo tengo esto que los compré en el supermercado Publix a 2 por 79 centavos y quise probarlos. A ver, son de whole grain y tienen el queso de white cheddar. Además de que son, en vez de coditos, son como caracolitos, ¿ok? Así que los quiero probar y de una vez enseñarles a ustedes cómo hacerlo. Vamos a cocinar junto aquí, así que quiero enseñarles cositas completamente diferentes de la cocina boricua. Bueno, también quiero que prueben los espárragos. Antes a mí no me gustaban. Yo decía que eso tiene que saber horrible, pero en realidad son bien buenos. Y con los espárragos le vamos a echar una salsita que se llama Hollandaise Sauce. Y es riquísima. Se los exhorto que es bien buena, ¿ok? Vamos a necesitar salt and pepper. Sal y pepper. Mantequilla. Entonces, aquí está el salmón. Un filetito. Y esto yo lo compré en el Dollar Tree. Así que vamos a ver. Como sabe, yo estoy segura que va a saber bueno y a ustedes les va a gustar cómo yo los preparo. Todavía están congeladitos, ¿ok? Entonces tengo tres que son de salmón, que también se le puede echar el Hollandaise sauce. Y también tengo bacalao sin sal. Yo lo he probado en otros dishes, pero yo lo voy a hacer sumamente fácil. No los voy a empanar, nada de eso. Lo vamos a meter al horno. Entonces, pues tenía una ensaladita que nos sobró de ayer y unas habichuelitas tiernas hechas en casa. Las compramos, las cortamos, las hervimos y ya están hechecitas. Algún día les enseño a hacerlas. Esto va al lado y también van a necesitar un sitio donde poner el salmón y el bacalao sin sal. Así que sin más que esperar, vámonos a cocinar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a lavar los espárragos. Bien lavaditos, ok. Le digo, mi gente, son bien buenos. Les exhorto que lo coman porque saben muy bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, este no tiene la cabecita, así que lo vamos a descartar. Entonces, vamos, este tampoco. Dos, acuérdense, mirarlos bien porque miren, me cogieron de boba. Ok, entonces lo que vamos a coger, este está enrolladito. Entonces, esto va a ir aquí en un sartén. Lo cogí chiquito porque no vamos a usar el espárrago entero. Lo que vamos a usar es un pedazo de espárrago donde está el sabor. Es aquí, ok, en la flor, en la punta. Entonces, vamos a cortar esa parte de abajo y vamos a dejar solamente la parte de arriba y lo vamos a poner en el agua y así seguimos sucesivamente hasta terminar con todos los espárragos. Si no tienen tijera de cocina, pues ya ustedes saben que usan un cuchillito. Yo le corto bastante, hay gente que le deja un poquito más. Pero a mí lo que me gusta en realidad es esa partecita.
Este vegetal es muy bueno comerlo porque tiene mucha fibra y recuérdense que nosotros necesitamos fibra en nuestro cuerpo, en el colon, ¿ok? Necesitamos fibra. Yo los como, a mí me encantan las ensaladas, así que yo en eso estoy más que bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, después de ponerlo en agüita, no los vamos a cocinar, voy a dejarlo ahí remojando en lo que sigo haciendo lo otro, y le vamos a echar sal, y la sal es a gusto, ¿ok? Porque cuando esté, también podemos echarle un poquito más de sal, pero no lo vamos a necesitar porque vamos a echarle la salsa holandesa, Hollandaise sauce, es esto, encima de los espárragos, ¿ok? Ahora vamos a continuar con el salmón, los pedacitos de salmón. Hoy yo voy a hacer más salmón porque mi hija viene y tengo a mi nieta conmigo. No sé si ella pueda comer salmón porque ella es alérgica a casi todo lo que es marisco, lamentablemente. Antes lo podía comer, pero ya le da una alergia horrible que casi la mata. Pero anyway, usualmente yo lo que cocino son dos pedacitos para mí y mi esposo. Pero hoy vamos a cocinar un poquito más, porque como le dije, pues ya tengo más personas. Y si no come esto, pues puede comer el resto de lo que estoy cocinando. Bueno, así es que vienen los salmoncitos, lo que le dicen vacuum seal, están sellados. Por eso es que me gusta, porque son individuales. Y también el salmón lo venden fresco. Y también lo venden esto así mismo, pero una bolsa con más en Walmart los pueden conseguir. Y todavía están congelados, pero vamos a ponerlos aquí para entonces darle una lavadita. Ellos están bien, se ven bien esto limpiecitos. Y este es el salmón, perdóneme, este es el pescado, el bacalao. No, este no es el bacalao, este todavía es el salmón. Ay, Dios mío, Lizzy, ¿qué te pasa, niña? Es que tengo hambre, debe de ser, ¿verdad? Cocinar con hambre es horrible, porque uno quiere hacerlo bien fácil, pero no, yo no tengo tanta hambre. Bueno, este es el bacalaito, ahora le enseño el otro. En un restaurante aquí lo empanan y lo hacen y sabe requete riquísimo, bien bueno. Pero yo no lo quiero empanar hoy. Hoy vamos a hacer una comida saludable. Entonces vamos a empezar a lavar el salmón. Acuérdense siempre limpiar su fregadero antes de poner nada encima de ellos. Mi fregaderito siempre está limpio. A menos que haya hecho una comida grande. Y deje los platos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a coger esto y secarlo. Y si no tienen el papel de aluminio, que es el que no se pega, acuérdense ponerle papel de aluminio y un poquito de mantequilla. Yo le voy a poner mantequilla para el sabor. Ok, se me había olvidado decirles que necesitamos el adobito, y si no quieren adobo, pueden usar la sal y el pepper y sabe divinamente bien. Así que vamos a coger un poquito de la margarina esta, o si tienen mantequilla, lo que ustedes quieran. Yo le digo mantequilla a todo, pero la mantequilla en calidad es diferente, es más dura, hay que dejarla fuera, y la margarina, pues no, hay gente que no come la margarina porque dicen que tiene cosas que es mala para la salud. Yo tengo 61 años y desde que salió al mercado yo la estoy esto comiendo y no sé si me vaya a morir de eso. Me imagino que me moriré de algo, pero menos de esto. A lo mejor al principio, cuando, ¿verdad?, la estaban haciendo, a lo mejor le echaban algo que no era buena para la salud, no sé. Eso es un homework, una asignación que deben de ustedes hacer y buscar.
Y si consiguen alguna información, me dejan saber. Pero yo sé que una señora me paró y me dijo, ay, por favor, no compres eso. Compra mantequilla de verdad, pero no compres eso. Pero, como a mí me gusta, y esta es una de las mejores que viene, y también la otra que se llama I Can't Believe It's Butter. ¡Ay, mi madre! I Can't Believe It's Not Butter. Es bien buena. Bueno, vamos a proceder a echarle un poquito de adobo. Preferencia de ustedes, le pueden echar el sazón que ustedes quieran para su pescadito. Miren, a mí me gusta y me encanta el salmón. El salmón uno lo cocina bien rápido. El salmón es una cosa que es dejarlo un ratito en el horno y ya está. Vamos a echarle aquí a la piel. A mí me gusta echarle bastante a la piel porque algunas veces yo no me lo como, pero le da sabor al pescadito. Que vamos a virar. Lo tenemos que cocinar con la piel para abajo. Vamos a darle un poquito de masaje. Déjame lavarme las manos. Entonces le vamos a echar un poquitito de pepper. A mí no me gusta mucho, pero el saborcito con un poquitito sí me gusta. Y vamos a coger la margarina y le vamos a poner un poquito encima, ¿ok? Y todavía yo no lo voy a cocinar hasta que sigamos haciendo el resto, porque esto es una cosa que está súper, súper, súper fácil y rápida, ¿ok? Y ya esto es todo con esto. Ahora lo vamos a poner en el horno y yo le voy a decir cuánto se tarda, pero todavía no lo voy a poner porque tengo que terminar lo otro. Ok, estas son las habichuelitas tiernas que ya estaban congeladas. Entonces, yo se las voy a enseñar a hacer algún día, son bien buenas. Las voy a poner en una ollita para que comiencen a cocinarse, porque ya están semi hechas, lo que les falta es calentarse un poquito y si acaso echarle un poquito más de mantequilla. Ay, válgame, pero eso está hielo. Anyway, vamos a echarlas en una cacerolita para comenzarlas a hacer con un poquito de agua. Vuelvo en un minuto. Ok, miren, esto es lo que yo voy a hacer. Vamos a ponerlo aquí. Y le vamos a echar un poco de agua. Y esto lo voy a poner a cocinar ahora para que esté listo ya cuando todo esté ready para comer. Bueno, ahora vamos a preparar el Hollandaise sauce. ¿Okay? La salsita que le vamos a echar a los espárragos. Y también se le puede echar al salmón. Le vamos a lavar esto. Y vamos a leerle las instrucciones de esta salsa. Ellos dicen que le echemos una taza de agua. ¿Ok? Vamos a echarle una taza de agua. Y dice también que le echemos un cuarto de taza, que viene siendo un poquito nada más, de mantequilla, ¿ok? Así que yo lo que voy a hacer es que voy a coger la mantequilla, que ya está bien suavecita, y más o menos yo mido con mis ojos, le va a una cucharadita y media de la mantequilla o margarina. Entonces le vamos a echar el paquetito de Hollandaise sauce.
pero en las instrucciones dice que primero lo dejemos calentar y después, para hacer el hollandaise sauce necesitamos una taza de agua y necesitamos un cuarto de taza de mantequilla o margarina, y dicen que la dejemos calentar un poco, entonces echarla. Yo no espero, yo la echo. Entonces yo la muevo, empiezo a moverlo para que se junte bien con el agua, para que no se me empelote. Porque si no, tienes que estar ahí mucho, mucho tiempo. Como quiera, vas a tener que estar meneándola hasta que se cocine. Así que lo puedes echar antes o calentarlo un poquito para que la mantequilla por completo se derrita, o después. Ok, entonces vamos a poner esto en la estufa y ya mismo vamos a ver. Bueno, ya aquí pusimos el hollandaise sauce en la estufa y aquí ya están las habichuelitas empezando a descongelarse, y ahorita le echamos un poquito de mantequilla. El que no le guste la mantequilla, pues tiene que usar un poco, eso ya tiene aceite anyway, pero es para el sabor. Pues podría usar un sustituto, ¿verdad? No sé, yo nunca he usado sustitutos. Entonces aquí vamos a poner los espárragos para ahorita empezar a calentarlo, porque ellos es cuestión de nada. Ellos no pueden, no se puede cocinar demasiado, porque entonces se ponen bien, bien blanditos y no saben bueno. Miren esta salsita, miren qué linda está quedando y lo fácil que es, mi gente, lo fácil. Ya casi está. Entonces la vamos a retirar a un lado. Entonces yo la caliento un poquito ya cuando toda la comida esté ready. Ahora lo que vamos a cocinar son los caracolitos con el queso blanco, cheddar creo que es. Miren, miren, ya, miren qué fácil. Ya esto está, y esto sabe, ay, mi gente, divino, divino. Así que déjenme acomodar las cosas para comenzar a cocinar los macarrones y poner el pescado en el horno. Bueno, aquí le pusimos agua con un poquito de sal y ya está empezando a hervir. Entonces lo que vamos a echar, ellos dicen 6 tazas, yo le eché casi 6 tazas de estos coditos porque ellos crecen muchísimo. Miren, ok, y son de, dice que son whole grains, así que vamos a tratarlo hoy, a ver si me gustan o no. Entonces, yo tengo un poquito de parmesano, queso parmesano, y le voy a echar un poquito también cuando esté para cambiar la cosa, a pesar de que esto es queso blanco. Así que vamos a dejarlo hervir hasta que esté, y mientras tanto vamos a mover las habichuelitas tiernas. Esto se cocina con jamón y como pueden ver tiene papita. Oh, ya está el horno, así que vamos a poner el pescado al horno. Pescado o pescado, como ustedes quieran. Y vamos a ver cuánto se tarda. Puse el reloj en 35 minutos. A ver, entonces esto va a estar rapidito. Huele bueno, 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 bueno. Vamos a probar a ver cómo está de sal. Vamos a tener que añadirle un poquito de sal. Este es pepper. Ponerle sal. Como quiera tenía que ponerle un poquitito de pepper. Y vamos a dejar que hierva ahí hasta que todo se descongele. Le sacamos un poco de agua y le echamos la mantequillita porque ya esto está. Así que déjame probarlo otra vez. Está bien. Vamos a menear los caracolitos. Miren, estén pendientes que yo hice un super haul, como le llaman, de la tienda de a dólar, y hay cosas sumamente interesantes, y les voy a
Vamos, debería decir, vamos a tratar varias cosas a ver si saben buena o no en el departamento de comida. Así que estén pendientes que eso viene ya prontito. Vamos a bajarle el fuego a las habichuelitas tiernas. ¡Auch! Por punto me quemo. Y vamos a dejar que esto hierva. Y esto, vamos a prender los espárragos. Que eso como en 3 o 4 minutos está. Yo les voy a enseñar cómo se ve para que ustedes tengan una idea cuánto tiempo cocinarlo. Es solamente, miren, pueden hasta hervir el agua primero, echar los espárragos, dejarlo un minuto y ya está. Pero como yo lo eché en agua templada, pues tenemos que esperar un poquito más de eso. Vamos a bajar el fuego también de esto. Hoy les estoy enseñando de todo un poco. Espero que no se me aburran. No creo. Y recuérdese, mis amigos, si eres nuevo y están viendo esto y te gusta, acuérdate suscribirte. Y a los que ya están suscritos, mil gracias por estar aquí conmigo. Cuídese mucho también a los nuevos, que hoy día las cosas están estrésicas. Pero tenemos que reír, cantar y orar mucho a Dios. ¿Ok? Seguimos y mientras tanto, denme un momentito que voy a limpiar la cocina y entonces les enseño cómo va quedando todo. ¿Ok? No. Bueno, ya regresé y he notado que ya los caracolitos están hechos. Así que lo que vamos a hacer es sacarle el agua. Ya esto también le saqué bastante el agua. Ahora está para echarle la mantequilla, así que vamos a echarle una y media cucharada y vamos a dejar que esto se derrita y ya estas habichuelitas están, habichuelitas tiernas hechas en casa, que como les dije, les voy a enseñar a hacer la receta dentro de pronto. Entonces ponemos esto en low, que ya eso está. Y la vamos a tapar. El espárrago ya está apagado. Ya con esto que está aquí, recuérdense que yo tengo estufa eléctrica y sigue ahí hasta que esté. ¿Ok? Y ya tenemos esos pasos terminados. Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a echar, a sacarle el agua a esto, a echarle un poquito de mantequilla. Esto, para que le dé saborcito, y volvemos aquí para que ustedes vean cómo yo lo preparo. Ya yo tengo un vídeo de cómo hacer macaroni and cheese, pero como este es de blanco y son caracoles, pues por eso es que le estoy enseñando hoy esto. Aquí le eché 3 cucharaditas de mantequilla. ¿Ve cómo se va derritiendo? ¿Sí? Entonces, le vamos a echar un poquito de leche. Esto es a mi gusto, ¿saben? Un poquito de leche, no sé cuánto le vamos a echar, solamente un poquito. Prendemos la estufa, lo dejamos cocinar. Entonces, le vamos a echar el quesito que trae el paquete. Miren, yo no sé cómo esto sabe, pues yo sé que el que venden en panera sabe riquísimo, pero yo lo vamos a probar hoy, así que vamos a seguir aquí. Lo que le echamos fue media taza o menos de media taza de leche por una casa. Por ahí está nena prendida. Y vamos a echarle un poquito del quesito parmesano. Entonces ahora esto empieza a derretirse. Y empieza a cocinar ese queso y a ponerse más espeso. ¿Okay?
ya esto está. Esto está. Ahora vamos a esperar que esté el salmón, que esto se espese. Ya esto está. Y le digo en cuánto se tardó cocinar la cantidad de pescado que yo puse al, o pescado, al horno. Así que nos vemos en un momentito. Bueno, mis queridos amigos, ya aquí está los caracolitos con queso blanco. Están los espárragos, miren. Así es que debe de quedar. ¿Ves? Que no están bien benditos, bien cocidos. Están perfectos. ¿Ok? Medios crunchy, porque eso es cuestión de nada. Y hierve el agua, lo echa, lo apaga y se acabó. Las salsitas holandesas, las habichuelitas tiernas y todavía estoy esperando por el pescado. Yo le voy a servir esto, el plato, pero antes le voy a decir que le eché un pedacito de este queso, que le llaman string cheese, ok, que es mozzarella. Entonces lo piqué en pedacitos cuando estaba bastante aguadito, le eché esto. Y miren, mi gente, eso ayuda en cantidad. Me encantó, ya yo lo probé, me gustó mucho. Así que vamos a servirle y a decirle cuánto se tardó en cocinar el pescado o pescados. Bueno, ya aquí está el plato servidito. Miren cómo quedó. Qué chulería. Ok, esta es la salsa, el salmón, el pescado, los espárragos, las habichuelitas tiernas. Así que vamos a tratar, porque yo nunca he tratado, vamos por aquí. Y si quieren más salt y pepper, pues aquí tienen el salt y pepper. Así que vamos a probar los macarrones, a ver si me gusta, porque es la primera vez que yo hago este. Bien bueno. Me ayudó a echarle las diferentes clases de queso. Muy bueno. Ok, vamos a probar ahora el bacalao sin sal y sin freírlo ni nada, con un poquito de salsa. Bien bueno. Mmm. Ay, mi gente, esto está riquísimo. El bacalao, bien bueno. Wow. Y recuérdense que es del Dollar Tree. Entonces vamos a probar el salmoncito. El salmón me tomó 35 minutos en hacerlo. Quiero decirles que cuando ya el pescado, como yo lo puse esto, que todavía estaba congelado, empieza a botar agua. Entonces ustedes tienen que sacar toda esa agua y volverlo al horno hasta que seque bastante ya la carne. ¿Ok? Vamos a probar el salmoncito con la salsa. El salmón está brutal. Todo quedó bien bueno, mi gente. Todo. La salsa holandesa es riquísima. Vamos a probar los espárragos, que a mí me encanta. Yo lo cojo con la mano. Yo no sé si ustedes lo oyen, pero está todavía crispy. Y las habichuelitas tiernas, que también, a mí me encantan los vegetales. Riquísimo, yo le echo jamón. Y ahora vamos para la ensaladita. Esta ensaladita es mixta. Riquísima, mi gente. Bien bueno.
Bueno, espero que hoy hayan aprendido algo nuevo, algo que pueden hacer sumamente fácil, que lo pueden conseguir en donde quiera y cocinarlo a su gusto. Si no les gustan los espárragos, pues pueden hacer maíz. Si no les gustan los macarrones, pueden hacer un arrocito con maíz y hacer el salmoncito con la salsa Hollandaise, salsa holandesa. Así que de esta me despido, que Dios me los bendiga, muchos besitos, muchos abrazos y vuelvo pronto. Bye bye.